Uno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Popó de los Fabulosos Batracios. Y desde el Centro Cultural del Carmen, que nos han hecho el favor de prestarnos para hacer esta grabación, con el grupo oficial de los Fabulosos Batracios, que los tenemos hoy de invitados especiales. Gracias, muchachos, por haber venido con su cubreboca. Y estamos a sana distancia. Tenemos a Dani, a Romeo y a nuestro queridísimo Chex, Sergio. Y pues bueno, vamos a comenzar este concierto con mucho amor para todas las niñas y los niños que desde su casita nos están viendo, los clásicos de los Fabulosos Batracios. Y este es uno de los temas que más ha pegado, es un reguecito que se llama No le hagas caso al celular, al televisor o al monitor. Y dice así. Fabulosos Batracios, que habla sobre la autoestima, porque es muy importante antes de ofrecer amor, quererte a ti mismo o a ti misma. Esta canción dice A, E, I, O, U, y dice así. Yo te doy este consejo, que observes bien tu reflejo.
está rodeado de grandes músicos, es un elemento principal, aunque a veces yo, que no soy tan experto, pues me acomodo a ellos. Gracias, muchachos, por acomodarse a Pocock de los Fabulosos Batracios. Pues para mí es muy importante siempre presentar a los músicos porque son, pues, una base fundamental. Y para hacer las rolas, pues necesitamos armonía y necesitamos equipo. Todos somos necesarios y nos complementamos. Por ejemplo, Dani toca la guitarra así. Thank you.
3. Pues muy bien, seguimos en este concierto virtual para todas las niñas y niños y toda la familia que le gusta la buena música. Esta es una de las rolas más favoritas porque hablamos mucho sobre el respeto y los niños que molestan mucho, pues va a dedicar esta canción porque el bullying acaba con el corazón y es un jazz, por eso los fabulosos Batracios. Somos amantes del jazz, tenemos a mismísimo Romeo, que es el protagonista de esta rola. Y esta rola va a dedicar también a nuestro amigo Otto Anzures, que lo tenemos comisionado. La rola dice así: no practiques bullying. Que es una metáfora y habla sobre la luna y obviamente es a través de unas metáforas y este pop rock para todas y todos. Un saludo de los fabulosos Batracios. Dice así.
esposa, mi novia, parece una rosa. Hay veces se viste de blanco y otras se viste de azul. De manera virtual para todas las niñas y los niños, y agradecemos a Alas y Raíces por haber invitado a los fabulosos Latracios, que en verdad ya tenemos 50 temas grabados, ¿no es así, querido Cheques? Claro, los hemos grabado con muchos amigos invitados, grandes amigos músicos, y pues bueno, esta canción la hemos dedicado para aquellas niñas y niños que somos diferentes, porque la diferencia hace la riqueza de una comunidad. Hay que respetar a lo diferente y pues eso va a hacer tu corazón más chido. Entonces esta canción trata de un caballito que pues no es bueno para la escuela, pero es muy bueno para bailar, y dice así. Sino que el amor es para todos, para la naturaleza, para los objetos, hay que cuidarlos y cuidar a la tierra. Y esta canción dice, hablando de amor, yeah. Esta canción tiene que ser de amor, por eso te hablo mi alma, te hablo mi corazón.
concierto Los Clásicos de Los Fabulosos Batracios. Me he robado la voz a poco. Bueno, eso no importa. Aquí lo importante es pasarse un rato de manera virtual, divertido y para bailar. Este es un blues que es de lo nuestro, ¿no, mi querido Cheques? Así es. Y Romeo, gracias por haber estado con nosotros. Mi querido Dani, lo mandamos a capacitación a Canadá y lo tenemos con la greña bien chida. Y nuestro amigo Cheques, que es el clásico de Los Fabulosos Batracios. Este es un blues que habla sobre la diversidad también, que es importante tener amigos diferentes porque cada uno nos enseña algo importante y hay que tener de todas las formas de amigos y amigas. Y este es el blues del patito azul. Y dice, sí. ¡Vamos!
Y esperamos hayan disfrutado este concierto virtual. Y gracias a Alas y Raíces por habernos invitado, y al Centro Cultural y a la Dirección de Cultura Municipal por abrir las puertas de este bellísimo espacio. ¡Adiós! Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas. Gobierno de México.